Hey, ¿qué es lo que pasa, Mundo TV? Estoy buscando algunos accesorios directamente de AliExpress para mi motocicleta Pulsar NS200 parte 2. Y vamos a estar haciendo la instalación, ya que me pareció que lo podemos hacer desde la casa. Así que si te gusta este tipo de video, házmelo saber en los comentarios. Comparte con tus amigos y, no siendo más, ¡acompáñame! Para hacer este trabajo hice la compra de este juego de llaves L's en Home Center por el costo de 27.900 pesos colombianos o 6,4 dólares. Para la calidad que ofrece está a muy buen precio y aparte vamos a utilizar la mayoría. Entonces, comencemos. Uno de los primeros accesorios que le vamos a colocar a esta moto, que le quiero cambiar hace rato, son los direccionales. Vamos a cambiárselos. Mucha gente no sabe, pero los direccionales de la KTM 250, 390, le calzan perfectamente a la Pulsar. Esto no lo compré en AliExpress porque pues yo quise ponerle los originales de KTM, pero en AliExpress también está la opción. Venden como una imitación parecida a esta. Vamos a ver qué necesitamos para esto. De las llaves, creo que la número 6... Bueno, mire, aquí vamos a ver, ella sale normalmente y apoyamos la farola aquí de esta manera para que no vaya a tener rayaduras ni nada, ni rayones ni nada por el estilo. Ok, mi gente, mire, ya vamos por este punto. Toca quitar prácticamente la carcasa de la motocicleta para poder colocarle. Siempre tiene su trabajo, entonces vamos por este punto, vamos a seguir mostrándole a ver qué pasa. Bueno, mi gente, y aquí podemos ver la diferencia de más o menos cómo va quedando. O sea, si ven la estética que le da este direccional de KTM y este es el original, por favor díganme ustedes si no es una belleza. Miren esto, y aparte que este es LED y este todavía sigue siendo halógeno, entonces ahí va quedando. Y así quedó. Quiero mostrarles por acá. Vamos a ponerlos. Miren esta belleza. Todo LED. Esto va quedando súper bien. La primera adaptación que le pusimos. Ya saben, mi gente. Hey, los direccionales de KTM 200, 250, 390. Le calzan perfecto. Lo importante, no le hicimos ningún arreglo a la conexión de corriente de los direccionales. Le calzan perfectamente. Aquí se los tengo. Y ya quedaron LED totalmente. Roger, y los de la Dominar. También los de la Dominar también le quedan porque son los mismos, no se dejen engañar. Y así quedó este primer accesorio que, aunque no lo compré en AliExpress, lucen muy bonitos y cambia la estética a la motocicleta por el valor de 204 mil pesos colombianos o 47,8 dólares. Para los que conocen la marca de KTM saben que sus repuestos son algo costosos. Bueno, el siguiente accesorio, quise cambiarle el color de la cúpula para ponerla totalmente negra. Vamos a ver aquí, como pueden ver, esta es un poquito más transparente, esta es la original que trae la moto. Vamos a dejársela negra total, vamos a ver cómo le queda. Nuestro tercer accesorio es esta cúpula que calza perfectamente y le da otro cambio estético a la motocicleta por el costo de 89.300 pesos colombianos o 20,6 dólares. La verdad se siente muy resistente en cuanto a los materiales de construcción. El siguiente accesorio es algo que quería colocárselo hace tiempo, me gusta mucho. Este es como la defensa, o cómo se le puede decir, los sliders del motor. Como ustedes pueden ver, pues tenía esto. Estos no son los originales. Aquí estamos con Pulga. Ella sabe que estos son bonitos. Vamos a ver cómo se los colocamos. Como podemos ver, son bastante de lujo. Son como en aluminio. Están chéveres, están muy bonitos. Vamos a ver qué pasa. Estas defensas o slider de motor tienen una estética muy agresiva y vienen de todos los colores. La verdad, no es un producto barato, pero miren ustedes cómo se le ve por un costo de 172 mil pesos colombianos o 39,7 dólares. Les cuento que AliExpress tiene su truco para encontrar los precios más bajos, ya que varios comerciantes venden el mismo producto. Entonces, toca ir tanteando cuál es la mejor opción. Y te
terminamos este video con este último accesorio. Normalmente la gente pues le coloca aquí accesorios que es como para cubrir el eje. Me gustaron estos, no fueron nada baratos, pero ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo quedan. Por último y no menos importante, estos cuatro sliders de eje me parecieron muy elegantes, ya que estaba buscando algo diferente porque en Colombia veo casi siempre los mismos productos para esta motocicleta, aunque nada económicos, pero el material y la construcción se ve que son de primera por el costo de 220 mil pesos colombianos o 50,7 dólares. Déjame saber qué te parece. Y así finalizamos este video. Ya ustedes saben que esta es la segunda parte de los accesorios directamente traídos de AliExpress para la Pulsar NS200. Si les gustó este video, háganmelo saber en los comentarios. Comparte con tus amigos y nos vemos en el siguiente video. ¡Woo!